En la historia de la humanidad, pocas figuras han dejado un impacto tan profundo y duradero como Jesús de Nazaret. Su vida, enseñanzas y ejemplo continúan inspirando y desafiando a millones de personas en todo el mundo. Una de las facetas más fascinantes de la vida de Jesús es su vida de oración. A lo largo de los evangelios, encontramos numerosos ejemplos de cómo Jesús se retiraba a lugares apartados para orar, cómo enseñaba a sus discípulos sobre la oración y cómo demostraba una profunda comunión con su Padre Celestial a través de la comunicación constante en oración. En este video, exploraremos el poder y la profundidad de la vida de oración de Jesús. Descubriremos cómo modeló un camino de comunión íntima con Dios, cómo nos enseñó a orar y cómo su ejemplo sigue siendo relevante y transformador en nuestras vidas hoy en día. Acompáñanos en este viaje mientras exploramos las enseñanzas y los ejemplos de oración de Jesús y descubrimos cómo podemos aplicarlos en nuestra propia relación con Dios. Según los evangelios, Jesús se apartaba a diversos lugares para orar, buscando la soledad y la comunión con su Padre Celestial. Algunos de los lugares más destacados a los que se retiraba para orar incluyen los siguientes. Primero, montes y colinas. Jesús a menudo subía a las montañas o se retiraba a colinas apartadas para orar en privado. Estos lugares altos proporcionaban un entorno tranquilo y apartado donde Jesús podía concentrarse en su comunión con Dios. Uno de los lugares más conocidos es el Monte de los Olivos, donde Jesús pasaba tiempo en oración, especialmente antes de su arresto y crucifixión. Lucas 22, 39-46. Segundo, desiertos. En varias ocasiones, Jesús se retiró a regiones desérticas para orar. Estos lugares inhóspitos y desolados proporcionaban un ambiente de soledad y silencio propicio para la oración y la reflexión. Por ejemplo, al inicio de su ministerio, Jesús pasó 40 días en el desierto, donde fue tentado por Satanás, pero también pasó tiempo en comunión con Dios. Mateo 4, 1-11. Tercero, jardines y huertos. Jesús también se retiraba a jardines y huertos para orar, buscando la tranquilidad y la intimidad que ofrecían estos entornos naturales. Uno de los lugares más destacados es el Jardín de Getsemaní, donde Jesús pasó tiempo en oración antes de su arresto. Mateo 26, 36-46. Estos son algunos de los lugares más destacados a los que Jesús se retiraba para orar, pero también se sabe que buscaba la soledad y la comunión con Dios en otros entornos apartados. Su ejemplo nos enseña la importancia de buscar momentos de soledad y oración en nuestras propias vidas para cultivar una relación íntima con Dios. La práctica de Jesús de recurrir a la oración en momentos de desafíos y decisiones importantes ofrece una lección poderosa sobre la importancia de buscar la guía divina y la fortaleza espiritual en nuestras vidas. Este enfoque de Jesús en la oración se destaca en varias ocasiones a lo largo de los evangelios, y el pasaje de Lucas 6:12-13 proporciona un ejemplo claro de esta práctica. El pasaje dice lo siguiente: en esos días, Jesús se retiró a una montaña para orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes también designó apóstoles. Jesús, siendo plenamente humano y divino, mostró una dependencia total en su Padre Celestial. A pesar de su conexión única con Dios, Jesús eligió someterse a la voluntad del Padre en todo momento. Su práctica de la oración antes de tomar decisiones importantes revela su reconocimiento de que la sabiduría y la dirección divina son esenciales para vivir una vida que honre a Dios. Jesús nos enseña que, como seres humanos limitados, necesitamos depender de Dios en todas las áreas de nuestras vidas, reconociendo que solo en Él encontramos verdadera sabiduría y guía. La oración de Jesús antes de seleccionar a sus discípulos ilustra su profundo deseo de discernir la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida y ministerio. A través de la comunión con Dios en la oración, Jesús buscaba entender los planes y propósitos divinos para su vida. Este acto nos enseña la importancia de buscar activamente
la dirección de Dios en nuestras decisiones, en lugar de depender únicamente de nuestra propia comprensión limitada. Nos anima a buscar la guía de Dios a través de la oración constante y la reflexión en su palabra, confiando en que Él nos mostrará el camino que debemos seguir. La práctica de Jesús de pasar tiempo en oración antes de enfrentar situaciones cruciales también demuestra su búsqueda de fortaleza espiritual. La oración no solo era un medio para discernir la voluntad de Dios, sino también para fortalecer su relación con el Padre y prepararse espiritualmente para los desafíos que enfrentaba. Nos enseña que la oración es un recurso poderoso para fortalecernos espiritualmente y enfrentar las dificultades de la vida con confianza y valentía. Al seguir el ejemplo de Jesús y buscar la comunión con Dios a través de la oración, podemos encontrar la fortaleza y la paz que necesitamos para enfrentar cualquier circunstancia. Jesús no solo practicaba la oración en privado, sino que también enseñaba a sus seguidores a hacer lo mismo. Les dio ejemplos de cómo orar y los animó a buscar la voluntad de Dios a través de la oración en sus propias vidas. Su vida y enseñanzas sobre la oración sirven como un modelo para nosotros como sus seguidores. Nos muestran la importancia de hacer de la oración una parte central de nuestra vida espiritual y nos animan a seguir su ejemplo, buscando la dirección divina y la fuerza espiritual a través de la oración en todas las áreas de nuestras vidas. Además del ejemplo mencionado en Lucas 6:12-13, antes de seleccionar a sus discípulos, hay varios otros momentos en la vida de Jesús en los que recurrió al poder de la oración en momentos difíciles y tensos. El siguiente ejemplo lo encontramos en Mateo 4:1-11. Dice lo siguiente: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas él respondió y dijo: Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Este pasaje muestra cómo Jesús fue tentado por Satanás en tres ocasiones diferentes, pero cada vez resistió las tentaciones citando las Escrituras y manteniendo su lealtad a Dios. Esta experiencia en el desierto demuestra la fortaleza espiritual y la pureza moral de Jesús antes de comenzar su ministerio público. La experiencia de Jesús en el desierto, donde ayunó y oró durante 40 días y fue tentado por Satanás, muestra la importancia y el poder de la oración en momentos difíciles y de prueba. Antes de enfrentar las tentaciones de Satanás, Jesús se retiró a orar y ayunar, lo cual le proporcionó una fortaleza espiritual que le permitió resistir las tentaciones y permanecer fiel a su misión. Este acto de comunión con Dios también demostró la dependencia total de Jesús de Dios y su búsqueda constante de dirección y fortaleza a través de la oración. Este ejemplo nos enseña la importancia de confiar en Dios en momentos de dificultad y tentación, y de buscar su voluntad a través de la comunicación constante con Él. La manera en que Jesús utilizó la oración durante las pruebas del desierto sirve como un ejemplo para nosotros en nuestros propios momentos difíciles. Nos muestra que la oración es un recurso poderoso para encontrar fuerza, sabiduría y consuelo en medio de las dificultades. Además, Jesús resistió las tentaciones de Satanás citando las Escrituras
y manteniendo su confianza en Dios, lo cual nos enseña cómo la oración puede fortalecernos y capacitarnos para resistir las tentaciones y permanecer firmes en nuestra fe, incluso en los momentos más difíciles. Otro ejemplo de esto lo encontramos en Marcos 1:35. El relato dice lo siguiente: De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Después de días agitados de sanar a multitudes y enseñar, Jesús sentía la necesidad de retirarse a un lugar solitario para orar. Este patrón muestra su compromiso con la comunión íntima con Dios, incluso en medio de sus responsabilidades ministeriales abrumadoras. En el pasaje de Marcos 1:35, vemos que Jesús se levantó muy temprano en la mañana, mucho antes de que amaneciera, para buscar la soledad y la comunión con su Padre Celestial. Aunque su ministerio estaba marcado por milagros y enseñanzas poderosas, Jesús reconocía la necesidad de mantener una conexión íntima con el Padre para recibir dirección, fuerza y renovación espiritual. Además, al retirarse a orar en soledad, Jesús estableció un ejemplo para sus seguidores sobre la importancia de la oración constante y la comunión con Dios. Nos enseñó que, incluso en medio de las demandas y responsabilidades de la vida, es crucial buscar momentos de soledad y comunión con Dios para fortalecer nuestra fe y mantener nuestra relación con Él. A lo largo de su ministerio, Jesús demostró una profunda dependencia del Padre a través de la oración. En el jardín de Getsemaní, antes de su arresto y crucifixión, Jesús oró fervientemente, expresando su angustia pero también su confianza en la voluntad del Padre. Este relato se encuentra en Mateo 26, 36-46 y dice lo siguiente: Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega. Mateo 26, 36-46. Este pasaje muestra la angustia y la agonía de Jesús mientras se prepara para enfrentar su destino en la cruz. Jesús ora fervientemente al Padre, pidiendo que, si es posible, sea apartada de él la copa del sufrimiento que se avecina, pero también sometiéndose a la voluntad divina. Aunque Jesús está angustiado, pide a sus discípulos que vigilen y oren con él. Sin embargo, los discípulos caen en el sueño en repetidas ocasiones. Jesús les exhorta a velar y orar para no caer en tentación. Y finalmente les advierte sobre la llegada de su hora y el momento de su arresto. El pasaje resalta la humanidad de Jesucristo al mostrar su angustia y sufrimiento antes de enfrentar la crucifixión. Aunque es el Hijo de Dios, Jesús experimenta emociones humanas como la tristeza y la ansiedad, lo que nos enseña que comprende plenamente nuestras luchas y nos acompaña en nuestros momentos de dolor y debilidad. A pesar de su angustia, Jesús muestra una profunda sumisión a la voluntad de Dios al aceptar el plan de salvación que implica su sufrimiento y muerte en la cruz. Nos enseña la importancia de confiar en la sabiduría y el amor de Dios
incluso cuando no entendemos sus planes y propósitos. Jesús exhorta a sus discípulos a velar y orar para no caer en tentación. Esta enseñanza nos recuerda la importancia de mantenernos alerta espiritualmente, resistiendo las tentaciones y permaneciendo fieles a los caminos de Dios en medio de las pruebas y dificultades. A pesar de la debilidad y falla de los discípulos al quedarse dormidos en un momento crucial, Jesús los anima y les ofrece gracia y misericordia. Esta enseñanza nos muestra la paciencia y compasión de Dios hacia sus seguidores, recordándonos que su amor no está condicionado por nuestra perfección, sino por su gracia inmerecida. En el Evangelio de Mateo, Jesús presenta el Padre Nuestro como un modelo de oración para sus discípulos. Este relato lo encontramos en Mateo 6:9-13, en la versión de la Biblia Reina Valera 1960, dice lo siguiente: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Este pasaje es conocido como el Padre Nuestro o la oración del Señor, y es uno de los textos más importantes de la Biblia en cuanto a la enseñanza de Jesús sobre la oración y la relación con Dios. A través del Padre Nuestro, Jesús enfatiza la importancia de reconocer la santidad y el poder de Dios, así como la necesidad de depender totalmente de Él para nuestras necesidades diarias. Esta oración nos recuerda nuestra posición como hijos amados de Dios y nuestra confianza en su cuidado y provisión constante. Una parte fundamental del Padre Nuestro es la petición de perdón y la disposición a perdonar a otros. Jesús enseña que el perdón mutuo es esencial para mantener una relación saludable con Dios y con los demás. Esta parte de la oración resalta la importancia de la reconciliación y la restauración en las relaciones humanas. La práctica de la oración como fundamento del ministerio cristiano no se limita solo a Jesús, sino que se extiende a todos los creyentes. La oración es el medio por el cual los cristianos podemos conectarse con Dios, recibir su dirección y poder, y ser fortalecidos en su fe para enfrentar los desafíos del mundo. Al igual que Jesús, los seguidores de Cristo somos llamados a cultivar una vida de oración constante y ferviente, reconociendo su dependencia en Dios y su necesidad continua de su gracia y dirección. La oración se convierte así en un pilar fundamental sobre el cual se construye un ministerio cristiano sólido, arraigado en la comunión con Dios y capacitado por su poder divino. En la frenética vorágine de nuestras vidas cotidianas, la noche a menudo se percibe como un momento de descanso y desconexión. Sin embargo, para aquellos que buscan fortalecer su fe y cultivar una relación más profunda con Dios, la noche puede ser un tiempo sagrado de encuentro y comunión a través de la oración. Jesús, además de enseñar sobre la importancia de la oración, también practicó este acto espiritual de manera constante y significativa. No solo dedicaba tiempo a orar durante el día, sino que también se entregaba a la oración durante la noche, intercediendo por sus discípulos y por aquellos que le seguían. La noche ofrecía a Jesús un momento de tranquilidad y comunión íntima con Dios, donde podía apartarse del bullicio del día y concentrarse en la conexión espiritual con su Padre Celestial. Juan 17 en la Biblia es conocido como el capítulo de la oración sacerdotal de Jesús. Este capítulo contiene la oración de Jesús por sus discípulos antes de ser arrestado y crucificado. En ella, Jesús intercede ante Dios Padre por sus seguidores, pidiendo por su protección, unidad y bendición espiritual. Es una oración profunda que revela la relación íntima entre Jesús y su Padre, así como su preocupación por el bienestar de aquellos que le seguían. Aquí está el texto de Juan 17:1-26 en la versión Reina Valera 1960. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo:
Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Juan 17, 1 al 26. Uno de los ejemplos más destacados de la oración de Jesús por sus discípulos se encuentra en Juan 17, comúnmente conocida como la oración sacerdotal o la oración por la unidad. Aunque no se especifica el momento del día en que se llevó a cabo esta oración, es plausible que Jesús haya dedicado parte de sus noches a interceder por sus seguidores, buscando la protección, fortaleza y unidad espiritual para ellos. En Juan 17, Jesús eleva una poderosa oración a Dios, expresando su profundo amor por sus discípulos y pidiendo por su protección y fortaleza en medio del mundo. Él ruega por la unidad entre ellos, así como la continuidad de su misión en la tierra. Esta oración no solo revela el corazón compasivo y pastoral de Jesús, sino que también muestra su profundo compromiso con el bienestar espiritual de aquellos que le seguían. La práctica de la oración nocturna de Jesús nos enseña importantes lecciones sobre la importancia de la intercesión y la comunión con Dios. Nos muestra el valor de apartar tiempo intencional para buscar la presencia divina, incluso en las horas más tranquilas y solitarias de la noche. Asimismo, nos inspira a seguir su ejemplo, dedicando tiempo a orar por aquellos que nos rodean, buscando su bienestar espiritual y su relación con Dios. La noche, con su tranquilidad y serenidad,
proporciona un entorno propicio para la reflexión, la contemplación y la comunión con Dios. En medio del bullicio del día, nuestras mentes pueden estar abrumadas por preocupaciones, distracciones y ruido externo, dificultando nuestra capacidad para escuchar la voz suave y apacible de Dios. Sin embargo, en la quietud de la noche, nuestras almas encuentran espacio para respirar, para sintonizarse con la presencia divina y para abrirse a la dirección del Espíritu Santo. La oración nocturna no solo nos permite conectar con Dios de manera más íntima, sino que también nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre nuestras vidas, examinar nuestro corazón y confesar nuestras faltas y debilidades. Al finalizar el día, podemos presentar ante Dios nuestras preocupaciones, alegrías y necesidades, depositando en Él nuestras cargas y confiando en su amor y providencia. Además, la oración nocturna nos prepara para el descanso físico y mental, permitiéndonos liberar el estrés y la ansiedad que pueden acumularse durante el día y confiar en la gracia de Dios para renovar nuestras fuerzas y restaurar nuestras almas mientras dormimos. De igual manera, la parábola del amigo importuno, también conocida como la parábola del amigo inoportuno o la parábola de la importunidad, es una enseñanza de Jesús registrada en Lucas 11:5-10. A continuación te presento esta parábola y su significado ampliado. Y les dijo: suponed que alguno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado a mi casa de viaje y no tengo qué ofrecerle. Y aquel desde dentro le responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a darle los panes por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Lucas 11:5-10. Esta parábola enseña sobre la importancia de la perseverancia en la oración y la búsqueda de Dios. Jesús utiliza la historia de un hombre que va a su amigo en medio de la noche para pedir prestados algunos panes como ejemplo de cómo debemos acudir a Dios con nuestras peticiones y necesidades. En la cultura de la época, la hospitalidad era una virtud muy apreciada, por lo que el amigo que recibía la visita esperaba proporcionar lo que se le pedía, aunque fuera a altas horas de la noche. Aunque inicialmente el amigo dentro de la casa rechaza la solicitud debido a las circunstancias, finalmente cede debido a la insistencia y persistencia del que llama. Jesús enfatiza que si un amigo humano respondería a una solicitud persistente, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial responderá a nuestras oraciones? La parábola no sugiere que necesitamos convencer a Dios para que nos escuche, sino que destaca la disposición de Dios para escuchar y responder a nuestras necesidades cuando nos acercamos a Él con fe y persistencia. El mensaje central es que debemos orar con confianza y perseverancia, sabiendo que Dios es un Padre amoroso que escucha nuestras oraciones y responde a ellas con generosidad y sabiduría. No debemos desanimarnos si no recibimos respuestas inmediatas, sino que debemos seguir buscando y confiando en que Dios actuará en el momento adecuado y de la manera que sea mejor para nosotros. En conclusión, la vida de Jesús nos ofrece un poderoso ejemplo de la importancia de la oración en la vida del creyente. Nos muestra que la oración no es simplemente un deber religioso, sino una fuente de fortaleza, dirección y comunión con Dios. Jesús nos insta a seguir su ejemplo, buscando momentos de intimidad con Dios en medio de nuestras ocupadas vidas. Al establecer un patrón de oración y enseñarnos a perseverar en la búsqueda de Dios, Jesús nos invita a experimentar la plenitud de vida que proviene de una relación viva y activa con nuestro Padre Celestial. Que la prioridad de la oración en la vida de Jesús inspire y guíe nuestras propias vidas de fe. En nombre de todo el equipo de Ecos de la Biblia, quiero expresarte mi más sincero agradecimiento por ver nuestro video sobre cómo Jesús oraba.
tu atención y apoyo significan mucho para nosotros. Si encontraste inspiración en las palabras y acciones de Jesús, te animo a compartir tus pensamientos en los comentarios. Compartir es una forma poderosa de difundir el mensaje de amor, compasión y esperanza que Jesús nos enseñó. Además, si te gustó el video, no dudes en compartirlo con tus amigos y familiares. Juntos podemos tocar más corazones y llevar luz a quienes lo necesitan. Nuevamente, gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.